Después de 3 días de música, fiesta y alegría, llegó a su fin el 8º Festival de Jazz Biosfera Marina Mazunte 2013. Una vez más, el público nacional e internacional se dio cita en este paraíso costero que fue testigo de una velada inolvidable, donde cada rincón de Mazunte retumbaba el nombre del señor Celso Piña, la estrella internacional encargada de cerrar con broche de oro este magno evento que se realiza año con año. El rebelde del acordeón puso a bailar a chicos y grandes por más de 2 horas y fueron alrededor de 2000 almas las que se emocionaron al escuchar los éxitos como Cumbia sobre el río, Macondo, Que no sea conmigo, tema que grabó anteriormente con los chavos de Café Tacuba. En entrevista con MBM Televisión, Celso Piña agradeció la entrega de la gente y reconoció que en eventos como el Festival de Jazz, los asistentes se llenan de energía al escuchar y bailar buena música. ¿Qué pasó la gente de ese concierto? Fíjate que yo venía muy mamado, o sea, muy cansado, güey, porque venimos de Guatemala. Anoche estuvimos en Guatemala. Venía un poco así como agüitadón todo, pero ya con toda la buena vibra de toda esta gente tan bonita que tienen aquí, cabrón, se me olvidé de todo, me entregué por completo como siempre, la gente se entregó, es una cosa muy bonita, que si el próximo año me vuelven a invitar, yo no lo dudo ni tantito, compadre, yo estoy aquí presente, primeramente Dios. Por más de 2 horas el público gozó al ritmo del acordeón y disfrutó de la presencia del inigualable talento de Celso Piña. Entre bailes, gritos y aplausos, Mazunte despidió el 8º Festival Internacional de Música con el firme compromiso del festival del próximo año. Y de esta manera llega a su fin el 8º Festival de Jazz Internacional realizado aquí en Mazunte. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa, se despide de ustedes Humberto Ramos García. Quédese aquí, en el lobby.